It is a great pleasure to once again welcome all of you to a Lausanne Europe Engage event. I am Usha Reifsnyder in Oxford, England. This time, we will engage with Professor Emeritus John Lennox. The way we will do this is that film producer Ian Morris will interview him. This interview is divided into three parts. After each part, we will open up for questions and comments from you, members of impact groups and people following us on YouTube and the Skooks platform. A lot of you following us tonight are members in impact groups across Europe. If you are not a member but want to get a feel for what such a group is like, please join us after our program tonight for an optional 30 minutes impact group taster. More about that as we end our program. This event is translated into German, French, and Spanish. To listen to one of these translations, you can click on the headset picture on the bottom right of your screen and select a language from the menu. This feature is available on Skooks, but not on YouTube. As last time, my co-host is Giovanni Donato. Yes, it's me. Hello, Usha. Thank you very much. Greetings from Siena, Italy. Our guest tonight is speaking to us from his home in Oxford. For many years, Professor Lennox taught mathematics at the University of Oxford. He has written extensively in the area of creation of the universe, both as a Christian and a mathematician as well. Professor Lennox is also known for his debates with famous atheists like Richard Dawkins and others. Ian Morris has produced several films with Professor Lennox, the latest being Against the Tide, featuring Lennox as a Christian voice in science. Ian is joining us from his home in Glasgow. From there, he will interview Professor Lennox. But before all of that, I will give the microphone to Lars Dahle in Kristiansand, Norway. He is chair of Lausanne Europe 2021 Conversation and Gathering. It is my pleasure to introduce John Lennox, our major guest this evening and the wider theme for our evening. I had the privilege of getting to know John while doing my PhD in Oxford. I've also had the privilege of using his textbook on Bible and ethics in Uganda in a project there. And we have had the privilege of using his material in Norway, especially in relationship to Damaris Norway, our ministry here, resource ministry here. So John has had a key role in presenting, proclaiming, defending, commending the Christian faith. But why is this important? Why have we are we focusing this whole mission in the whole process of our Lausanne ongoing conversation from month to month? Why is June focusing on apologetics? Well, I think one key expression there that explains this is the expression cognitive dissonance. There is a great clash, a conflict between the claims of the Christian faith, the claims of the truth claims of the Bible, and the wider cultural scene and the truth claims in popular culture, in media, in news media, and in the academy and in higher education. So how do we tackle that? Well, we certainly need the help of apologetics as a tool. Let me highlight three things, why and how this may be done as the framework for this evening. First of all, we need to remind ourselves of the roadmap. The roadmap is the Cape Town commitment. And in the preface, we find these challenging words, a fresh challenge, it says. The goal is to bring a fresh challenge to the global church, to bear witness to Jesus Christ and all his teaching in every nation, in every sphere of society, and in the realm of ideas. And the whole second part of the Cape Town commitment is about how to address the call to actions following on from our confession. And there it focuses on we long to see also, as one of the calls, we long to see greater commitment to the hard work of robust apologetics.
This is included in a central missional affirmation of today. So apologetics is at the heart of our witness as disciples and witnesses for Christ. So in this case, let us just briefly think about a timeline as my second point, a timeline where in order to set the Christian faith on the agenda, apologetics is needed in the pre-evangelistic context of setting the agenda and answering questions. It's also needed in the evangelistic context of commending the faith, of painting a picture of why the Christian faith is true, beautiful, and good. And we need to clarify people's objections to whether they should accept Christ as Savior and Lord. And then we also, moving on along the timeline, we find that when people have become Christians, or as they are Christians, they need to be affirmed and equipped in their faith. And this brings me to the third and final element here. There are two symbols that we need to remember. The one symbol is the closed fist, not to knock people down, but to present a decisive argument out of conviction. I know why I believe. Combining the closed fist with the open hand, inviting people to explore. And in today's Europe, we need to combine the closed fist and the open hand, both. And what is more natural then than to end by referring to 1 Peter 3:15, where Peter talks about how we are called to give an answer to the hope that we have, but we are supposed to give it by having Christ as Lord in our hearts and with gentleness and respect. So we have this great task before us, the open hand and the closed fist. May God give us wisdom to do this in a way that is honoring to God and to our fellow citizens of Europe. ¿Por qué hay algo en lugar de la nada? Es una gran pregunta hoy en día. Creer en Dios no nos ayuda realmente. La religión nos enseña a contentarnos con no entender realmente. Yo creo exactamente lo contrario. Dios, lejos de ser un espejismo, es real. La religión es una ficción que jamás se cuestiona. Creo que el público necesita escuchar que hay otra perspectiva. Y por eso también estoy aquí, para que me ayudes a entender y seguir las evidencias. Yo sostengo que hay pruebas de la existencia de un Dios inteligente detrás del universo. El cristianismo responde a la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Cómo sabemos que Dios vino aquí en forma humana, fundamentalmente? ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué no nos reunimos en el lugar donde todo comenzó? ¿Y qué hay de la resurrección? Ahora bien, normalmente no necesito 5 minutos para rebatir la resurrección. La resurrección tiene un poder explicativo inigualable. John, percibo que lo crees de verdad. Estoy convencido de ello, no solo como cristiano, sino como científico creyente. A contracorriente. Profesor Lenos, me alegro de volver a verte después de todo el trabajo que hicimos en A Contracorriente y antes en la serie Explorando la Cuestión de Dios. Es maravilloso volver a encontrarnos y después de todo ese trabajo estamos deseando compartir estos recursos ampliamente para ayudar a los cristianos a ver lo bien fundamentada que está la fe cristiana. Queremos animar a nuestra audiencia a que use los recursos por sí misma y, lo que es más importante, a que los use con otras personas que aún no están convencidas de la verdad del cristianismo. Bueno, como cuando te oímos hablar de estos recursos, pareces muy convencido.
Pues estoy muy convencido, porque no hay nada más apasionante que defender la verdad, en particular la del cristianismo. Cuando la buena nueva sobre Jesucristo estalló en Jerusalén el día de Pentecostés hace 20 siglos, lo que el público escuchó entonces y que les electrizó fue una explicación inteligente y poderosa encabezada por el apóstol Pedro. Una explicación de las implicaciones de lo que había sucedido en los días anteriores con respecto a Jesús, los acontecimientos históricos de su arresto, su justicia, su juicio, su crucifixión, su entierro y, lo más importante de todo, su resurrección y su ascensión. En aquella ocasión, Pedro demostró cómo debían preverse estos acontecimientos, ya que encajaban con las Escrituras como un guante. Pedro demostró que el cristianismo puede ser defendido racionalmente y eso es lo que me ha inspirado siempre. Me he dedicado a la defensa racional en términos de la historia, de la escritura, ciencias naturales, filosofía y experiencia de la verdad del cristianismo. Queremos animar a otros a participar en esta tarea y, además de A Contracorriente, este documental recién estrenado, tenemos la serie Explorando la cuestión de Dios, en la que también tienes un papel destacado. Sigue un patrón por el cual se te conoce, de reunir tanto ateos como ateístas para explorar si Dios o las fuerzas del azar son los últimos responsables de nuestra existencia. Importa enormemente si Dios existe o no. En realidad, la pregunta clave es, ¿hay pruebas de la existencia de ese creador? Perder el tiempo estando equivocado es el modus operandi de la religión. Creo que somos los ganadores en una lotería. ¿Qué lo inició? ¿Qué lo impulsó? No lo sabemos. ¿Es solo un poco de suerte o hay algo que sucede? Es la pregunta más importante y no es posible evitarla. No hay nada más útil que la verdad. Bueno, Sam Harris acaba de anunciar que no hay nada más importante que la verdad. John, en estos tiempos parece que la gente está mucho menos preocupada por la verdad que hace algunos años y que el cristianismo ha superado su fecha de caducidad. Así que tenemos un problema, ¿no? Bueno, el cristianismo está muy lejos de haber pasado su fecha de caducidad. Esta es una percepción bastante provinciana que tal vez solo sea válida en algunas partes del mundo occidental y ni siquiera allí. Verás, lo que encuentro es que el materialismo creciente lleva a la gente a un mundo muy frágil e insustancial que no tiene ningún último significado para ellos. Un universo sin trascendencia es un lugar demasiado pequeño para vivir y se preguntan, ¿hay algo más? Y en cuanto a la verdad, no es difícil ver que todo el mundo cree en la verdad. De hecho, es de risa que la persona que me dice que no existe la verdad espera que yo crea que lo que acaba de decir es cierto. En general, creo que los que se dicen relativistas solo lo son en asuntos que consideran poco importantes. Nadie rechaza la creencia en los absolutos cuando se trata de lo que hay en su cuenta bancaria o cuando se le acusa falsamente de haber hecho algo malo. El cristianismo nos ofrece una forma de entender racionalmente estas reacciones. Una de sus afirmaciones clave es que la verdad es mucho más que un conjunto de premisas. Es una persona, Jesucristo, Dios encarnado. Y creo que mucha gente en todo el mundo, tanto en el oeste como en el este, en el norte y en el sur, está dispuesta a escucharlo. ¿No has comprobado también que esto es cierto en relación con la cuestión de Dios? Cuando la gente tiene una oportunidad seria y real de plantearse estas grandes cuestiones, lo que podría parecer apatía se transforma en un interés explícito.
Por supuesto, incluso al pasar por un aeropuerto con una cámara y que el personal diga, ¿qué es lo que estáis filmando? Y nosotros respondamos, una serie sobre la ciencia y Dios. La siguiente frase casi siempre es, ¿dónde se puede verla? Y creo que la serie La Cuestión de Dios, el mero hecho de reunir a personas de los dos lados, resulta tipo. ¿Realmente quieren saber la verdad? De hecho, la gente está tan absorbida por esta pregunta que incluso grabamos algunas de sus respuestas sobre si les importa o no la existencia de Dios y si es verdad o no. ¿Es Dios una realidad o es una imaginación? ¿Cómo podemos saber? ¿Qué es lo que piensas sobre el gran esquema de las cosas? Seguro que hay algo. Pienso que hay un Dios, no sé dónde está o qué es lo que hace. Creo que esto es. Hay algo más. ¿Puede ser algo más? ¿Hay algo más? Es importante si hay uno y es importante si no hay uno. Bueno, una cosa es tener interés en la cuestión de Dios y otra cosa muy distinta es saber por dónde empezar. Y tú tienes una ventaja sobre nosotros, por supuesto, porque eres matemático, intelectual, un filósofo de la ciencia, pero me pregunto, ¿cómo podemos ayudar a otros a abrirse camino a través de este tema tan complejo de una manera que tenga sentido para ellos, que les dé un itinerario a seguir en el que empiecen a investigar de manera sistemática la cuestión de Dios? El cine es un medio aceptado y utilizado por muchos, y si se diseña con cuidado, como creo que se ha hecho, puede presentar las grandes cuestiones de forma que tengan sentido para la gente de la cultura moderna. Estos recursos no simplemente dan pistas para plantear las grandes preguntas sobre Dios y la existencia humana, sino que realmente acompañan en el recorrido, a menudo en forma de un diálogo que les hacen pensar como criterio por sí mismos. Hablas de empezar y dónde empezar es siempre un reto para la gente. Por ejemplo, con la contracorriente, ¿cómo se empieza a crear una conversación? Pues esa es la clave, que es una conversación que se inicia con una pregunta natural que todos nos hacemos en algún momento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué está el universo aquí? ¿Por qué hay algo y no nada? Es una pregunta fascinante. ¿Cómo explicamos la existencia del universo y de nosotros mismos en él? Todos tenemos la intuición de que nada existe sin una causa y esa idea está en el origen de la mayoría de las investigaciones, sobre todo en las ciencias. Así que es muy natural que nos preguntemos, ¿hay una causa última? Yo creo que sí. Dios, el creador, hizo el universo que existiera y lo sigue sosteniendo. Y ninguna otra explicación tiene sentido para mí como científico. Ahora, para compartir con los espectadores, ¿por qué crees lo que crees? Empiezas un viaje. Es un viaje intelectual y geográfico. No lo haces solo, lo haces en compañía del actor estadounidense Kevin Serbo. La primera vez que se encuentra contigo es en la película Dios no está muerto, en una clase de filosofía en la que un estudiante cita tu trabajo para rebatir la afirmación de que el universo puede crearse a sí mismo a partir de la nada.
Hawking es claramente un genio, pero el profesor John Lennox ha demostrado que no hay una, ni siquiera dos, sino tres áreas de la lógica. Esto es el colmo de la arrogancia. ¿Me estás diciendo que tú, un alumno de primer curso, estás diciendo que Stephen Hawking está equivocado? Lo que digo es que John Lennox, catedrático de matemática y filosofía, ha considerado que el razonamiento del profesor Hawking es erróneo y estoy de acuerdo con su lógica. Enfrentando el ateísmo de Hawking, dando un giro a la historia sin siquiera aparecer en la pantalla. ¿Quién es John Lennox? ¿Quién es este David que se opone a los gigantes del ateísmo? Este hombre a contracorriente. Y así, el escenario está preparado para una reunión en un lugar muy significativo de Oxford. Ahora bien, la gente tendrá que ver el documental para averiguar por qué ese lugar es tan significativo. Pero veamos. Ahora yo, Kevin Sorbo, me he propuesto averiguarlo. Así que he venido a Oxford para conocer a John Lennox, para poner a prueba la creencia de Dios. Hoy, como en todo el mundo occidental, hay mucha ambivalencia en Oxford sobre la creencia de Dios. Hogar de John Lennox, sí, pero también de destacados ateos como Richard Dawkins, con quien se ha enfrentado en debates muy conocidos. Cuando dejas caer una piedra, esta cae al suelo, y tú, como científico, lo explicas por la gravedad. No se te ocurriría decir, oh, debe haber un Dios que la empuja hacia abajo. No entiendo cómo consigues que Dios y la ciencia sean explicaciones alternativas. Ese es el hombre que he venido a conocer. El lugar de encuentro, el bar llamado Águila y Niño. Y aquí está. Wow. Profesor Lennox, Kevin Sorbo, Hércules, profesor Radisson, no lo puedo creer, bienvenido a Oxford. Gracias, me han llamado de muchas maneras, me quedo con esta. Muchas gracias. Así comienza la conversación con Kevin Sorbo y la palabra evidencia ocupa un lugar muy destacado. Explique por qué es tan importante. Bueno, transmitir el hecho de que el cristianismo se basa en la evidencia era el objetivo principal del documental. Porque mucha gente hoy en día piensa, sin tener los argumentos, que estamos tratando de persuadirnos de algo para lo que no hay ninguna evidencia. Pero eso no es cierto. La gente necesita razones para creer cosas. De lo contrario, es ingenua y simplona. Esperamos que los espectadores encuentren estos recursos muy enriquecedores. Pero deseamos mucho más que eso, ¿no? Sí, pretenden hacer mucho más que eso. Y recordarás una conversación que tuvimos con Lindsey Brown, que hasta hace poco era director internacional del movimiento de los SAN, en la que resumió de forma magistral el objetivo de ese movimiento. Mostrar que el Evangelio es, en primer lugar, verdadero, en segundo lugar, defendible, y en tercer lugar, digno de ser proclamado, y los documentos que hemos hecho pueden ayudar a la gente en esas tres tareas. Sobre cómo pueden hacerlo exactamente, hablaremos de ellos en la segunda parte. Ahora a nuestros presentadores. No puedo escuchar a la presentadora, lo siento. Gracias, Ian. Esta primera pregunta viene de François Tonnet. ¿Dónde estás, François?
Buenas noches, Usha. Estoy en Bélgica. Esta es mi pregunta al profesor Lennox. Muchas gracias por esta muy interesante perspectiva para defender el Evangelio. Mi pregunta es, hay mucha gente que no se hace estas preguntas. Viven en este mundo materialista y no piensan en esto. Solo piensan en el mañana. ¿Cómo hablas con esta gente? ¿Cómo te conectas con esta gente que no está interesada en buscar la verdad científica? Muchas gracias, Françoise, por tu pregunta. Es una pregunta difícil y es difícil hablar con gente así. Es difícil porque hay diferente tipo de gente así. Y hemos hablado en nuestra presentación y en el documental. El objetivo es construir puentes con esta gente y queremos hacer pensar de forma seria y buscar conexiones con esta gente. Lars ha hablado de apologética, pero el punto de Pedro, en Primera de Pedro, tenemos que ser capaces de tener una defensa a los, respecto a la fe, a los que preguntan sobre nuestra esperanza. Aquí se trata de comunicación y de gente que te pregunta. Así, para mí el reto es cuando te encuentras con gente que parece apática, ¿cómo consigues que esta persona te pregunte cosas sobre lo que crees? Y creo que eso es muy importante, que les presentemos materiales como los que Ian hace, pero también que desarrollemos una manera de hacer preguntas. A la gente le encanta que se les haga preguntas y que se den cuenta de que somos amistosos, que queremos su bien. Y esto probablemente les lleve a hacer preguntas respecto a nuestra fe. Así que lo siento, no te estoy respondiendo a la pregunta, pero creo que el primer paso es salir de nuestra zona de confort y interesarnos por la gente de esta forma. Así que, ¿crees que es importante encontrar una conexión, algo que les interesa? Sí, sí, claro, es muy importante. Y tienes que interesarte en lo que se interesan ellos. Tienes que descubrir lo que les interesa. Y luego puedes empujar de forma suavemente. Y pregúntales qué es lo que les ayuda en la vida cuando las cosas van mal. ¿Cómo conocieron a alguien que tuvo COVID? ¿Qué es lo que creen? Ayúdales a preguntarse qué es lo que creen. Tenemos que llegar a la gente, porque no estoy convencido que la gente es tan apática como lo que creemos. Así que nos hemos dado cuenta al hacer estos recursos es que la gente está interesada. Y, por ejemplo, preguntar a la gente, mira, esto me ha parecido interesante, me gustaría saber tu opinión. Dame tu veredicto. Y, en general, esto empieza una conversación. Muchas gracias. Esto me anima mucho. Muchas gracias, Françoise. Gracias, profesor Lennox. Pero primero queremos disculparnos por los problemas técnicos. También deciros que en la parte derecha hay, de vuestra pantalla, hay una sección de preguntas y respuestas y un chat. Chat, podéis usarlo para preguntaros entre vosotros. La sección de preguntas y respuestas, habrá tiempo para estas preguntas y respuestas, así os animo que las hagáis, que escribáis preguntas. Así que, pero vamos a pasar primero con Rosana Escobar.
Primero déjame preguntarte, Rosana, desde dónde nos hablas. Y luego haznos la pregunta. Estoy hablando desde Londres, aunque soy de Argentina. Estoy trabajando con jóvenes con una misión, JCUM, en Londres. ¿Cuál es tu pregunta? Primero, muchas gracias por tu compromiso en defender la fe. Mi pregunta es, has dicho que la verdad es útil y es verdad que es muy útil en muchas circunstancias. Y muchas veces, pero también es costosa en estos tiempos de posverdad. Es la forma de defender la fe a través de la lógica. Buenas tardes, Rosana. Muchas gracias. Me gusta mucho tu pregunta. Primero, la primera cosa que querría decir que esto es una sociedad posverdad es falsa. Es desencaminada. Toda la persona que he conocido cree en la verdad. De hecho, si alguien me dice que esto es tiempo es de posverdad, si creen que yo voy a creerles, es contradictorio. Tengo un muy buen amigo, apologeta. Él dice que la gente solo es relativista y posmoderna en las áreas que creen que no son importantes. No hay nadie que no crea en la verdad. Por ejemplo, cuando se trata de saber cuánto dinero tienen en el banco o cuando quieren pedir un préstamo y no van a poder decirles, esto es tu verdad. Es muy importante que no nos inclinemos o aceptar esta premisa de la posverdad. Y no podemos discutir con la gente sin usar la razón y la lógica. Y la respuesta que doy muchas veces es usar la razón y la lógica, pero no confiar en la razón. Nosotros confiamos en Dios. Se trata de convicción y experiencia, no solo lógica. La gente no está interesada en nuestra verdad si no nos ven vivir nuestra fe, un cristianismo que es realista y auténtico. Es importante recordar que Jesús dijo, yo soy la verdad. Y esto no dijo, yo hablo la verdad. Dijo, yo soy la verdad. En otras palabras, hay una verdad última detrás de todas las cosas. Y creo que mucha gente en el fondo quiere saber la verdad sobre ellos mismos y sobre el mundo. Así que si te dicen que somos posverdad, esto es una tontería, así que tenemos que hacer lo mismo que hicieron los primeros cristianos. Ellos vivieron su fe y dieron su vida por esto. Y nada alteraba esto. Es una fórmula muy básica para comunicar el Evangelio al resto del mundo. Es una tontería hablar de relativismo y decir que no podemos hablar de la verdad del Evangelio. Es muy peligroso. Muchísimas gracias, Dios le bendiga. De nada. Muchas gracias, Dios te bendiga. Así que volvemos a Ian para la segunda parte de la entrevista. Gracias, y ahora la segunda parte de nuestra conversación. John, en la primera parte preparamos la escena y hablamos de por qué estos recursos son importantes. Pero ahora vamos a pasar en nuestras próximas dos sesiones a conocer más detalles de lo que implica proporcionar pruebas de la verdad del cristianismo. Y la pregunta para empezar es, ¿cuán importante es la ciencia en todo esto? La ciencia es muy importante. Tenemos que involucrar a la ciencia debido a la importancia que se le da en nuestra cultura.
Y porque muchos pensadores influyentes realmente sostienen que Dios y la ciencia son incompatibles. Pero esta visión es errónea, porque Dios y la ciencia proporcionan en realidad diferentes tipos de explicación que no compiten ni entran en conflicto. En realidad se complementan, al igual que se podría decir que Henry Ford y la ciencia de la ingeniería se complementan para explicar el automóvil. La ciencia sigue siendo una parte importante de la agenda. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que entender para comprender cómo la ciencia demuestra que la existencia del Creador resplandece como una lumbrera en el mundo? Bueno, yo veo diferentes tipos de evidencia que provienen de la ciencia. En primer lugar, hay pruebas de la existencia de Dios en la pura belleza y maravilla del universo. Los cielos declaran la gloria de Dios. Hay pruebas de la existencia de Dios en la maravilla de la vida, en la naturaleza de la mente y la conciencia. Incluso, y esto es muy importante y lo pasamos por alto muy fácilmente, hay pruebas de la existencia de Dios en el hecho mismo de que podemos hacer ciencia. Ahora estamos aquí en este hermoso edificio del observatorio, y qué mejor lugar para preguntar esto. ¿Qué puedes decirme sobre el cosmos que sea clave en todo el debate sobre Dios y la ciencia? En general, los científicos aceptan que el cosmos tuvo un principio. Y si hubo un principio en el espacio-tiempo, eso plantea la pregunta, ¿qué lo causó? La respuesta científica que se da a menudo a la pregunta ¿qué lo causó? Es el Big Bang. Hablamos de ello en la serie La cuestión de Dios. Y como verás, genera tantas preguntas como respuestas. Hasta principios del siglo XX, cuando los astrónomos observaban el universo, creían que siempre había estado ahí. Al parecer, estaban equivocados. Ahora la ciencia ha desvelado una historia diferente y espectacular que comenzó hace 13.700 millones de años con un acontecimiento extraordinario. El Big Bang. El universo comenzó con un Big Bang que consistía en este estado caliente y muy denso. Los científicos han llegado a la conclusión de que antes del Big Bang, todo lo que había en nuestro universo estaba apiñado en un punto invisible e infinito. Todo nuestro universo estaba envuelto en este pequeño lugar y luego creció. ¿Fue el azar? ¿Fue Dios? ¿O fue una ley desconocida de la ciencia? Ese puntito explotó. La teoría del Big Bang es tan cierta como cualquier otra cosa en la ciencia. Supongo que nada en la ciencia es matemáticamente cierto, como que 2 más 2 es igual a 4, pero es el tipo de certeza que simplemente hace que no merezca la pena considerar alternativas. No sabemos de dónde vino el Big Bang, ni qué lo inició, ni qué lo impulsó, y eso es realmente difícil. No lo sabemos. Entendemos la biología, pero no entendemos la cosmología. En cierto sentido, podríamos decir que la cosmología está esperando a su Darwin. Otro misterio que desconcierta a los científicos es por qué desde los primeros segundos después del Big Bang empezó a surgir orden en vez de caos. Es un completo misterio cómo el Big Bang hizo ¡pum! Y produjo tal orden en el universo, porque si pones un cartucho de dinamita en un montón de ladrillos, ¡pam!, tienes un auténtico caos. Uno de los puntos más significativos es que el Big Bang ha resultado en un universo que exhibe un hermoso orden que puede expresarse en el lenguaje de las matemáticas. Y de hecho, la convicción de que el universo es matemáticamente inteligible es tan fundamental que sin ella poca ciencia podría hacerse. Sin duda, no habría cosmología, astrofísica, física y todas las demás ciencias que dependen de las matemáticas. El Museo de la Biblia en Washington, D.C. tiene varias plantas, una de ellas dedicada a la ciencia. Entre los prestigiosos colaboradores, John Lennox, que planteó esta pregunta. ¿Por qué el universo puede ser comprendido por las mentes humanas?
Esta es la pregunta que fascinaba a Albert Einstein. ¿Por qué podemos usar el lenguaje matemático de formular las leyes que describen el funcionamiento del universo? C.S. Lewis lo expresó así: los hombres se volvieron científicos porque esperaban encontrar una ley en la naturaleza. Orden matemático, mentes racionales que pueden descubrirlo. ¿Es todo una coincidencia? Yo creo que no. La misma razón por la que las matemáticas tienen sentido es porque existe un Dios creador, como afirma la Biblia. Es un argumento muy poderoso. Einstein dijo una vez que lo único incomprensible del universo es posible. Su físico escribió But my view is that mathematics is only unreasonably effective if you're an atheist. It's totally reasonable if you believe in a creator, as did the great pioneers of modern science, Galileo, Kepler, Newton, Clark Maxwell, and many others. Mathematics works. Why? Because the same God that las matemáticas funcionan porque el mismo Dios que creó el universo ahí fuera también creó la mente humana aquí dentro. Y esto, en mi opinión, es una poderosa inferencia a la mejor explicación. El ateísmo fracasa por completo en dar una explicación a esto. John, tenemos que bajar del cosmos y volver a la Tierra, donde hay una gran cantidad de pruebas de la existencia de Dios. ¿Dónde encuentras la evidencia más convincente cuando consideras la vida en la Tierra sobre la existencia y la intervención de un creador? Bueno, si partimos de la idea que acabamos de discutir, how mathematics can describe the universe and thinking of that as a pointer towards an intelligent God behind it. Hemos descubierto otro tipo de lenguaje en todo ser vivo. Lo que quiero decir es que el descubrimiento histórico de cada una de las 10 trillones de células en nuestro cuerpo contiene lo que se describe mejor como una enorme base de datos descrita en un alfabeto químico de 4 letras, la palabra más larga que hemos descubierto. Tiene 3 billones de letras y, por supuesto, es la macromolécula portadora de información que llamamos ADN. Curiosamente, Francis Collins, que en su día fue director del proyecto Genoma Humano, lo llamó acertadamente el lenguaje de Dios. Y eso resuena poderosamente con una afirmación hecha en el Evangelio de Juan hace 2000 años. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. La inteligibilidad matemática, por un lado, y la naturaleza lingüística del genoma humano, por otro, confirman con que este es un universo basado en la palabra. Y aquí hay, por tanto, indicios adicionales de la existencia de un creador inteligente y poderoso detrás de todo. Bien, tomemos una ilustración de la serie La Cuestión de Dios, en la que, por supuesto, tú también puedes estar involucrado mientras mostramos las maravillas del ADN, y luego escuchemos una declaración muy convincente al final que nos ayuda a entender de dónde viene esto realmente. El ADN es un código en los genes que proporciona las instrucciones completas para la creación de un ser vivo, como una escalera de caracol en la que cada escalón contiene información crucial. El manual de instrucciones completo de cómo está hecha cualquier criatura se llama genoma. El de los seres humanos contiene 3 billones de letras de ADN. El genoma humano puede considerarse un libro de instrucciones, escrito en un lenguaje curioso, el de ADN, y el orden particular de esas letras dice genética. Tu ADN es casi idéntico al mío, pero no es exactamente idéntico. Alrededor del 0,1% de bases de ADN son. Tenemos alrededor de 1 millón de gráficas. When you see DNA in a test tube, it's just a little white pellet.
de diferente. Así que cualquier proceso que interviene en esto, en el momento en que vemos un texto con significado, deducimos enseguida que hay una inteligencia arriba. John, en la declaración que acabamos de escuchar, hablas de deducir hacia arriba. Ahora bien, deducir es una actividad de la mente y este es el tercero de nuestros temas en la agenda científica después del cosmos y de la vida en la Tierra. Y la mente está conectada al cerebro. Volvamos a ver un extracto de la cuestión de Dios que nos habla de lo extraordinario que es este fenómeno. Y luego tengo que plantear una pregunta. ¿Por qué la mente es una evidencia tan poderosa de la existencia de Dios? Cualquier viaje al fascinante y misterioso mundo de la conciencia humana debe comenzar con lo que ya sabemos sobre el cerebro humano. El componente principal es la neurona, básicamente un dispositivo para enviar información de un lugar a otro y tiene 10 billones de neuronas. Cada una es como un pequeño ordenador. El cerebro es un órgano fenomenal. Incluso las actividades físicas más sencillas requieren un complejo poder cerebral. El cerebro suele considerarse la parte material de nosotros mismos, la parte que está en nuestra cabeza y que nos permite tener nuestros pensamientos y sentimientos y creencias. La mente tiende a considerarse como las funciones de ese cerebro. Son esas creencias, los pensamientos, los sentimientos y demás, las cosas que no se pueden tocar en sí mismas. La mente es el lugar donde reside nuestra conciencia, nuestros pensamientos y creencias. La mente y la conciencia son esencialmente la misma cosa. Como billones de neuronas en el cerebro humano producen nuestra sensación de ser conscientes, es una de las grandes incógnitas de la ciencia. Todos sabemos que somos conscientes, pero en realidad no sabemos qué es la conciencia. No tenemos la mínima idea de lo que es un pensamiento. No puedo decirles químicamente lo que es un pensamiento. No sabemos lo que es una memoria. Entendemos bastante bien cómo funcionan las células cerebrales y cómo están unidas entre sí, con un poco de electricidad y algunos procesos químicos, pero no sabemos cómo a partir de la actividad de estas células tenemos pensamiento, conciencia, sentimientos, emociones, todo lo que nos hace únicos como individuos. Entonces, ¿de dónde viene? Pues yo creo, al final, que el hecho de que seamos seres humanos conscientes, capaces de hablar y pensar, es un reflejo de la existencia de un Dios, que es el mismo un ser consciente. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero el ateísmo no nos da ninguna explicación. Hay que tomar en serio las evidencias. ¿Cómo podemos aceptar que nuestro asombroso universo puede explotar de la nada? ¿De qué otro modo puede explicarse la maravilla de la vida con su manual de instrucciones en el ADN? ¿Cómo si no podemos explicar el misterio de la conciencia humana que nos impuso a buscar el sentido profundo de todo esto? Bueno, la mente y la conciencia siguen siendo grandes misterios para la ciencia, pero atribuirlo a fuerzas sin sentido y sin guía me parece el colmo de la irracionalidad. Muchas veces he preguntado a destacados científicos con qué hacen ciencia y suelen decir que con el cerebro o con la mente, dependiendo de si creen o no que son distinguibles. Yo creo que sí lo son. Pero suelo decirles, vale, háblame del cerebro con el que haces ciencia. Dame una breve historia de su origen. La respuesta suele ser así.
El cerebro es el producto de procesos sin sentido y sin guía. Entonces les miro inquisitivamente y les digo, ¿y te fías? Dime sinceramente, si supieras que el ordenador que usas cada día es el producto final de procesos sin sentido y sin guía, ¿confiarías en él? Así que en nuestra conversación y a través de extractos del documental, nos hemos dado cuenta de los aspectos más destacados de la agenda científica. En la tercera parte de nuestra conversación buscaremos fuera de la propia ciencia pruebas más persuasivas sobre la existencia de Dios y la verdad y la defensibilidad del Evangelio. Pasamos a nuestros presentadores. Muchas gracias, Ian. Gracias, profesor Lennox. Esto es muy interesante y útil. Hay más tiempo para preguntas. Os quiero animar para que uséis la sección a la derecha de vuestro vídeo y podéis escribir preguntas. Por favor, escribid esto. Quiero llamar a Eunice Anita Offerman. Por favor, dime de dónde nos estás hablando y luego puedes hacer tu pregunta. Gracias, Giovanna. Llamo desde los Países Bajos y tengo una pregunta para Lennox. Tengo muchos amigos y compañeros que crecieron siendo cristianos, pero que luego se volvieron ateos tras estudiar conceptos de la ciencia. ¿Cómo hablarías con ellos sobre creer en Dios? Bueno, Dan Kewell, muchas gracias por esta pregunta. Mi respuesta corta es produciendo el tipo de recurso que estás viendo esta noche. Esta realidad es que esto ocurre a mucha gente porque sus iglesias han fallado en responder las preguntas que han hecho. Y en el Reino Unido hicieron una pregunta por qué la gente estaba yéndose de la iglesia. La mayor razón es porque no responden a nuestras preguntas. Así que cuando alguien ha sido cristiano pero nunca se ha enraizado en su fe, es más difícil ayudarles. Pero primero, déjame decirte, esto es una pregunta muy genérica. Hay siempre muchas razones por las que no creen. Muchas veces dicen que es una razón intelectual, pero muchas veces es una razón moral. Tal vez tengan razones intelectuales, pero no hay una respuesta genérica a esto. Pero Ian, tú has hablado con gente en Escocia y te preocupa mucho este tema. Así que Ian ha empezado una iniciativa. Una de las cosas es traer este tema en el espacio público, en la arena pública, y traer respuestas verdaderas a las preguntas que la gente está haciendo. Te paso la palabra, Ian. Así tengo un... Lo siento, es que no puedo ver la boca de la persona que está hablando ahora. Muchos de vosotros usáis la expresión coger el toro por los cuernos. Se trata de explorar las preguntas que la gente está haciendo. Así que os animo a usar estos materiales que hemos producido, así que invitamos a la gente a visualizar estos recursos y empezamos una conversación con ellos, con las preguntas que salen después de este visionaje. Este documental se hizo para los cines. La serie La Cuestión de Dios es un formato de televisión y se ha proyectado y lo han visto más de 890 millones de personas en el mundo.
Pero la gente se interesa en estas cosas y muchas veces cuando miran este documental, bueno, lo que yo creía que era una interpretación forzada de Génesis no necesariamente es la más correcta. Y así que la gente está siendo deseada a pensar más allá. Así que queremos que la gente se haga preguntas respecto a esto. Así que hablamos de muchas cosas interesantes, desde el cuerpo humano hasta grandes preguntas teológicas en las que los cristianos están más interesados que los no cristianos. Así que este programa es muy interesante, pero es una manera de hacer declaraciones públicas que estamos interesados a responder las respuestas de una manera abierta y racional. Gabriel Stephen, hola, ¿dónde estás? Hola, me llamo Gabriel y os llamo desde Noruega. Profesor Lennox, muchas gracias por lo que has dicho. Muchos cristianos pueden decir que la apologética es para los que solo tienen un llamado especial. Pero creemos que la apologética es parte esencial de la identidad del ¿cómo podemos hacer creer a la gente que la apologética es una cuestión de identidad de la Iglesia? Muchas gracias, Steven. No me gusta que se diga que la apologética es útil solo porque estoy avergonzada de mi fe. ¿Por qué los cristianos piensan que la apologética es un llamado especial? Porque la palabra apologética en inglés ha sido usada y trasladada a nuestro idioma tal cual estaba en griego. Si la tradujéramos de verdad, tendríamos la palabra defensa, lo que hace mucho más sentido. Esta palabra apología está usada en el Nuevo Testamento. Pablo la usa en Hechos. En todo caso, no se trata de responder a grandes preguntas sobre la relevancia de Platón a la doctrina de Dios, pero se trata de defender de su experiencia, de la experiencia que tuvo con Cristo en el camino a Damasco. Y nadie puede sacar o quitar la experiencia de una persona y dudar la experiencia de una persona. Así que para mí me entristece mucho cuando la gente se acerca y me dice que creo que la apologética es para gente muy interesante. No. Una mejor traducción es persuadir de evangelismo persuasivo. Así que todos tenemos que estar en ello. Lars lo citó en el principio, que estemos llamados a dar una respuesta de razón de la esperanza, una apología, una defensa de la esperanza que tenemos. No se trata tanto de no estar de acuerdo con Wittgenstein, sino de dar una razón de la esperanza que tiene. Así que la gente allí fuera está buscando esperanza y quieren estar convencidos de nuestra razón. Así que nos tenemos que alejar de la noción de que la apologética es una pequeña parte de la filosofía. Así que quiero animaros a cambiar esta palabra apologética como evangelismo persuasivo. Porque cada cristiano, todo cristiano, tendría que ser capaz de explicar a la gente por qué cree lo que cree.
No hace falta que seas un filósofo, un científico o un gran intelectual. Tienes que conocer a Dios a través de Cristo. Y tienes que ser capaz de hablar de esto a tu nivel. Y este es el mensaje que hay que decir a las iglesias. Muchas gracias. Así que vamos a traer algunas preguntas que han sido escritas en la página web. Well, maybe I can ask that question. Tal vez voy a hacer esta pregunta, dice Giovanni. We got one question from one gentleman. Tenemos one gentleman in Italy, una pregunta de alguien en Italia. Este soy yo. Os animo a usar el espacio para hacer preguntas en el vídeo. Querría preguntar esto al profesor Lennox. Por favor. Tengo un amigo que dice que esta idea que el universo no es ordenado, sino que el universo tiende al desorden y no al orden. Así que cuando los cristianos apologetas hablan de orden, ¿tú crees que es orden o desorden? Bueno, me tardaría toda la hora en responder esto, porque hay una gran confusión en esta pregunta. Porque el lenguaje que usa. Siento, es un lenguaje muy técnico, pero esto no es controvertido en la ciencia. Todos los científicos están de acuerdo que hay cosas que tienen que explicarse en el universo, que se pueden explicar. Cuando vemos el universo, las constantes básicas para el universo tienen que estar como gestionadas de una forma muy, muy detallada y muy concreta y precisa para que el universo funcione. Así que hay evidencia poderosa de que el universo está en orden, hay un gran orden. Yo sugeriría que tu amigo no ha hecho suficiente investigación. Y esto me trae a decir un punto importante. Hay mucha gente que hace preguntas que no han pensado realmente. Y te dicen que no han leído ningún libro al respecto. Porque si tienen preguntas de verdad, habrán algún trabajo para responder a estas preguntas, porque no podemos evitar en el contexto, en la sociedad pluralista de hoy en día, que cuando la gente nos hace preguntas, tenemos que prepararnos nosotros, tenemos que hacer un trabajo nosotros mismos, prepararnos a comprometernos y hablar con gente, con nuestra cultura. Por eso estamos produciendo estos materiales, por eso pensamos que este documental, de hecho en el documental hablamos de esto, de tu pregunta. Creemos, queríamos mostrar que hay gente que ha pensado en estas preguntas y que tiene respuestas a estas preguntas.
Ian, ¿quieres comentar respecto a la pregunta de Giovanni? Sí, creo que el punto que has hecho respecto a las preguntas a veces muy confusas que recibimos. Creemos que la ciencia está de acuerdo que el universo tiene un orden. Entrevisté un profesor ganador de un Nobel. El fine-tuning, perdón. El ajuste de precisión, perdón. Si cambiáramos uno de estos ajustes, los cambios en nuestra existencia habría un impacto terrible sobre el universo. Así que esto nos tendría que hacer pensar por qué el universo no de golpe no se vuelve inconsistente, no se destruye. Hay muchas razones que hay evidencias que apuntan a la existencia de un creador. El editor del documental que el ajuste de precisión del universo es una de las evidencias más claras de la existencia de Dios. También quiero añadir que en Oxford me invitó un filósofo para hablar a los estudiantes sobre Dios. Y el filósofo me dijo, por favor, usa tus mejores argumentos contra los ateos. Y él me dijo, si alguien me persuadiría sobre creer en Dios, sería sobre este argumento del ajuste de precisión que hay en el universo. Ahora vamos a pasar a Ian de nuevo para la última parte de la entrevista. John, en la contracorriente se tomó una decisión muy meditada sobre viajar a Israel, no como parte del programa científico, sino para cambiar el foco de atención a la historia. ¿Por qué? Bien, una cosa importante es creer que hay un Dios creador basándose en la naturaleza y los resultados de la ciencia, pero eso solo te permite llegar hasta cierto punto. Cuando se trata de la cuestión de la esencia de Dios y de nuestra relación con Él, el cristianismo va mucho más allá, ya que tiene una dimensión histórica esencial. Después de todo, la afirmación central del cristianismo es que Dios realmente visitó este planeta en un momento concreto de la historia, en un lugar concreto de Oriente Medio. Y el Nuevo Testamento es un conjunto de documentos históricos que aportan pruebas para corroborarlo. Y es por eso que era enormemente importante ir al lugar donde estas cosas ocurrieron. Y así el péndulo se mueve. Pasamos de sondear la existencia de Dios en la era de la ciencia a preguntar si la creencia de John Lennon de que Jesús de Nazaret era Dios en forma humana pasa la prueba del escrutinio histórico. Incluso entonces, las preguntas científicas continuarán resonando. John me asegura que mientras profundizamos en la historia, el pensamiento racional asociado a la ciencia seguirá siendo nuestra guía. Llegamos a Israel y al cambiar el enfoque a la historia, recuérdanos, ¿cuáles son las grandes preguntas que tiene la gente? ¿Cuáles son las respuestas que los cristianos deben ser capaces de defender eficazmente? En primer lugar, es obvio que la mayor parte, aunque no toda, de la evidencia relevante está en el Nuevo Testamento. Así que es aquí donde hay que empezar, preguntando a los historiadores antiguos, expertos sobre la existencia histórica de Jesús y la autenticidad y fiabilidad del Nuevo Testamento.
Algunos afirman ser testigos oculares. Christopher Tuckett, de la Universidad de Oxford, autor de un libro sobre el Jesús histórico, dice lo siguiente: todo esto hace que al menos resulte muy inverosímil cualquier teoría disparatada de que incluso la propia existencia de Jesús fue una invención cristiana. El hecho de que Jesús existiera, de que fuera crucificado bajo Poncio Pilato, sea cual sea la razón, y de que tuviera un grupo de seguidores que siguieran apoyando su causa, parece formar parte de los cimientos de la tradición histórica. Hay pruebas no cristianas que pueden proporcionarnos certeza al respecto. En la Tierra Santa, Capernaum es uno de los lugares más asociados a la vida de Jesús. Y allí es donde decidiste encontrarte con Kevin Sorbo. Vamos a ver el momento en A Contracorriente. Y así llegamos a Galilea. ¿Hay algo que pueda preparar al visitante a su belleza apacible? Ya sea desde el Monte Arbel o desde la orilla, esto es el Evangelio en tecnicolor. Y hoy puedo caminar donde Jesús caminó. Y preparado para indicar el camino, John Lennon espera. El lugar, Capernaum. Señor Lennon, es bueno verle de nuevo. Hola, Kevin. Bienvenido a Capernaum, junto al mar de Galilea. Es precioso. Siéntate. Vaya, mira esto. John, qué lugar más tranquilo. Mientras venía caminando, podía imaginar los eventos que ocurrieron aquí. Lo mejor es que hay pruebas de que lo que dicen las Escrituras realmente sucedió. Este es un buen punto, pero los historiadores en su conjunto, ¿están de acuerdo en que Jesús realmente existió? Lo están. Apenas hay uno que dude de la existencia de Jesús. Y esto nos da una confianza maravillosa, porque muchos de estos historiadores son bastante escépticos sobre los detalles del cristianismo, pero pueden confirmar muchas de las cosas que se afirman de él que dijo e hizo. John, en el corazón del Evangelio está la creencia en la resurrección. Es crucial. Y el apóstol Pablo afirma que sin la resurrección, vana es nuestra fe. ¿Cómo podemos estar seguros de un acontecimiento que ocurrió hace 2000 años? Esta es una cuestión clave y muchas personas escépticas se sorprenden cuando descubren el grado de consenso entre los principales historiadores y pensadores, incluso aquellos que no son cristianos convencidos. Por ejemplo, Ed Sanders, que es un destacado experto en el estudio del Jesús histórico, dice que es agnóstico sobre la resurrección y, sin embargo, sostiene lo siguiente: que los seguidores de Jesús y posteriormente Pablo tuvieron experiencias de resurrección es, a mi juicio, un hecho. ¿Cuál fue la realidad que dio lugar a las experiencias? No lo sé. Y el escéptico alemán Gerd Luthmann, crítico del Nuevo Testamento, dice que se puede dar por históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús, en las que éste se les apareció como Cristo resucitado. Ahora bien, esas opiniones de los escépticos me muestran que, aunque dé el paso adicional de creer que Jesús resucitó realmente de entre los muertos, me muestran que tengo un apoyo racional muy fuerte para hacerlo. En las afueras de la Ciudad Santa hay un jardín con una tumba excavada en la roca. Tiene el aspecto y la sensación del tipo de tumba en la que se habría depositado el cuerpo de Jesús. También está vacía. Los evangelios hablan de múltiples afirmaciones de que Jesús fue visto vivo. Pero mi mente está llena de preguntas del tipo: ¿y si...? John, todos sabemos que la mente es un fenómeno muy poderoso y que la gente tiene visiones diurnas, tiene sueños por la noche y no son reales. Entonces, ¿es posible que la resurrección de Jesús haya sido más bien un evento psicológico, una alucinación? Bueno, esa es una sugerencia que muchas personas han hecho, pero realmente no se sostiene ante la evidencia. En primer lugar, ¿quién eran esas personas que decían haber visto a Jesús? Piensa en sus temperamentos. Tomás era un escéptico nato,
Mateo era un recaudador de impuestos de cabeza fría, pero aún es más importante. La gente suele tener alucinaciones de algo que esperan. Los discípulos no esperaban volver a ver a Jesús. Cuando vieron que iba a ser crucificado, lo abandonaron y huyeron. Luego, ¿seguirían predicando en público que Jesús había resucitado a pesar de que era una completa mentira? La resurrección posee un poder explicativo inigualable de lo que ocurrió hace 20 siglos en esta zona de Jerusalén. John, por lo que acabamos de oírte decir en el documental, está claro que estás profundamente convencido de la verdad de la resurrección. Permíteme por un momento usar el sombrero de escéptico. ¿No hay lugar para la duda? Si por duda te refieres a estar abierto a las preguntas, sí, totalmente, porque así es como he llegado a mis convicciones, sometiendo mis evidencias de la resurrección a un intenso cuestionamiento, a las dudas de ateos y escépticos. He descubierto que la resurrección se sostiene en todos los aspectos, y eso no solo en términos de evidencia histórica, sino también en la experiencia misma. Déjame explicarlo de esta manera. La resurrección establece la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios, y esa es una afirmación objetiva. Sin embargo, el Evangelio de Juan va más allá y dice que si confiamos en Él, en Jesús como Hijo de Dios, nuestro Salvador, recibiremos un nuevo poder para vivir. La prisión de Darrington en el Departamento de Justicia Penal de Texas. En su interior están encerrados algunos de los presos más peligrosos de Estados Unidos. Pero se han abierto las puertas a Prison Fellowship, una organización que pretende conectar a los presos con la fe cristiana con la esperanza de aportar un cambio real a sus vidas. Estos son algunos de los peores delincuentes del país. Los tipos de aquí tienen sentencias a cadena perpetua. Los tipos de aquí han pasado un montón de años encarcelados, 20, 25, tal vez incluso 30 años, haciendo cosas que si hubiera estado en mi sano juicio probablemente nunca habría soñado hacer. Me tiré al río con las esposas puestas. Intenté que la policía me matara. No tenía razón para vivir. A pesar de los altos niveles de delincuencia, más de 60 presos de la cárcel de Darrington afirman que sus vidas se han transformado gracias a un programa de Prison Fellowship que les animó a abrir sus mentes a Dios. Hemos visto algunos cambios milagrosos en la vida de muchas personas y creo que poner a Dios en el primer lugar siempre cambiará las cosas. Oré sinceramente, Dios, ayúdame, límpiame, no soy bueno. Ya no me rebelo contra las cosas que son moralmente justas y correctas. Y le pide a Dios que me diera fuerzas para cambiar mi vida, porque realmente quiero cambiar mi vida. Naturalmente, los ateos cuestionan la opinión de que las vidas transformadas proporcionan una prueba creíble de que Dios es real. Creo que hay una categoría entre el autoengaño y la mentira. Está a caballo entre ambas. La religión da a la gente la ilusión de que hay respuestas sencillas a preguntas muy complicadas cuando no las hay. Tengamos mucho cuidado antes de descartar algo tan grande como esto, porque millones de personas a lo largo de los siglos han encontrado a través de la cruz de Cristo, a través de su muerte por el pecado humano, porque eso es lo que significa su propio nombre, salvar a su pueblo de los pecados, han encontrado la paz de una aceptación en el aquí y ahora que los libera de ese miedo que es común en los seres humanos. Eso, en mi opinión, es algo magnífico. Lo he experimentado por mí mismo. He visto a muchas personas experimentarlo y tiene sentido para mí. Es una historia poderosa y tuve el privilegio de entrevistar a estos hombres y de percibir la autenticidad y el entusiasmo de lo que habían descubierto en Cristo. Un entusiasmo a pesar de que muchos de ellos permanecerían en prisión durante la mayor parte de su vida, si no toda. Bueno, hemos llegado casi al final de nuestra conversación y hemos proporcionado indicaciones sobre la verdad y la defensa del cristianismo y también para animaros a vosotros, el público, a compartirlo con otras personas. Porque si es verdad, seguro que merece la pena proclamarlo. Esperamos que la existencia de estos recursos audiovisuales y su acceso facilite la conversación en el proceso de evangelización. John,
unas últimas palabras. El resultado de todo esto es sin duda que el mensaje cristiano necesita ser escuchado en todo el mundo para que puedan entenderlo, sea cual sea su origen cultural. Y para mí no hay nada más satisfactorio que participar en persuadir a la gente de que el mensaje es verdadero, intelectualmente, emocionalmente, moralmente y experimentalmente. Y lo maravilloso es que porque es verdadero, responde a las preguntas de la gente en todos los niveles. Por supuesto, lo hace porque es un mensaje que en última instancia proviene del creador del universo y de nosotros mismos. ¿Qué mejor tarea podríamos hacer que explicar la verdad del cristianismo en el ámbito público? Y realmente espero que estos recursos os ayuden a hacer exactamente lo mismo. John, ha sido un absoluto placer contar contigo en esta conversación y volver a ver los documentales. Y ahora volvamos a nuestros presentadores. Muchas gracias. Hay preguntas que están llegando. Dejarme hacer la pregunta de Jim Crooks, una pregunta para John. Dinos de dónde vienes. Y gracias, Giovanni. Soy Jim Crooks y hablo desde Perth, en de Escocia, la versión fría, no la versión caliente de Perth. Mi pregunta es de mi grupo de impacto y se trata de tu libro sobre Daniel. Lo discutimos como grupo en relación a la conversación de mayo. Uno de los de las citaciones del libro para los jóvenes y los adolescentes, la palabra de Dios no es incluso entre los cristianos, no es la fuente donde van a buscar las verdades. Hay suficiente defensa para esta generación para que haya un modelo de vida en Cristo, para ser un evangelista persuasivo. Muchas gracias. Primero de todo, la razón por la que los cristianos, los adolescentes cristianos, es que no van a la palabra de Dios, es que mi generación ha fallado de pastores y los que enseñan, que han fallado a la generación siguiente y les han dado exposiciones muy triviales de la Biblia en vez de ayudarles a entender que el cristianismo es verdadero, es defensable o defendible y que tiene un impacto sobre su vida. Y totalmente, si miramos a Daniel y cómo él siguió a Dios, es un modelo para nosotros. Y como mencioné, es que la gente se va de las iglesias porque no estamos respondiendo a sus preguntas y porque no estamos llevando las vidas que deberíamos llevar. Y mi generación es la generación de los Beatles, la que tumbó todas las normas morales, y no tengo ningún problema en describir esta generación como una generación mala, y tengo que mirar a gente joven que va a vivir como Daniel. Y por cierto, esto es muy interesante, importante, por eso escribí el libro. La cosa más increíble sobre Daniel es que no solo mantuvo su fe en Dios, en su lectura, en su oración, que también mantuvo su testimonio. Y esto nos da una idea de qué es lo que va a ayudar a una persona no solo a empezar a defender su fe, pero también a correr bien la carrera y acabar bien la carrera. Mi mentor me dijo,
la mejor prueba de un buen pastor es cómo acaban. Esto es un gran reto. No solo es la cultura de los jóvenes que se está alejando del Evangelio, pero también líderes cristianos donde están llevando escándalo y que se están alejando de Dios. Así que creo que con el movimiento de Lausana tenemos que empatizar y poner el acento. Tenemos que ser gente de la palabra que vive su fe. Pero si solo somos unas personas que formen una oración justo antes de caernos dormidos en la cama, nunca llegaremos a la generación de jóvenes hoy en día. Y tenemos que pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. Uno de mis amigos es un profesor de la Biblia y ha llevado a mucha gente a Cristo. Y yo tuve que hablar en su funeral, que porque falleció joven, y me preguntaba qué tendría que decir. Pero él me había dicho que les dijera a los jóvenes de leer la Biblia hasta que veamos la cara de Dios, la faz de Dios, y luego tendrán algo que contar. Y creo que estoy hablando con gente que tiene algo que decir, vosotros en el público. Pero si, por ejemplo, reciclas tus sermones de segunda mano de YouTube, pues no va a funcionar. Tenemos que tomar a Dios en serio y luego seremos como Daniel en esta generación. Y yo no soy un hombre perfecto, he fallado muchas veces, pero la vida me ha enseñado que tenemos que estar comprometidos para ser efectivos, eficaces. Y tenemos que decimos que creemos en la palabra de Dios, pero ¿la creemos realmente? Hemos dado, bueno, es que parece que voy a dar un sermón, así que voy a acabar aquí. Vale, aquí hay preguntas que están viniendo de la página web. Esta pregunta es de Roderick Nakoma. Espero que esté pronunciando bien tu nombre. What advice would you give to this generation as we engage in evangelism in the context of apologetics? ¿Qué consejo darías a nuestra generación joven para comprometernos con la apologética? Vale, para mí el evangelismo y la apologética son exactamente la misma cosa. No podéis, en una sociedad multicultural y pluralística, no puedes abrir la boca sin que la gente te misinterprete o te haga preguntas sobre tu fe. Entonces tienes que defender tu fe, si no, no estás evangelizando. Voy a repetir, tenemos que tener en esta idea en nuestra cabeza que la apologética no es nada más que el evangelismo persuasivo. Y todos tenemos, estamos llamados a hacerlo a nuestro nivel, al nivel que Dios nos ha dado. Y tenemos el poder del Espíritu para hacerlo. Así que creo que es muy importante que sabemos lo que estamos diciendo. Y tenemos que hacerlo escuchando a la gente. Si escuchamos a la gente y les hacemos preguntas, intentamos estar o entender de dónde vienen, nos interesamos en sus hobbies de deporte, no solo hablar de temas cristianos. Hay un gran peligro de solo hablar de ser monotema y solo hablar de Dios. Y esto aleja a la gente. Y también hay gente que cambia su tono de voz cuando habla de Dios. Tenemos que aprender
hacer que la gente se interesarnos nosotros por la gente, porque así que cuando sea el buen momento podemos decir algo en la conversación. No intentes hacer que todo el mensaje vaya en una vez. Hemos visto extractos de estos documentales. ¿Están disponibles? Sí, están disponibles. Voy a daros algunos detalles. Pero primeramente deciros que ha sido un privilegio de discutir con el profesor Lennox, de hablar de estas cosas. Así que ahora que habéis visto los extractos del documental, esperamos que estáis animados y que vais a usar los documentales. Si queréis comprar a contracorriente, lo podéis. No se escucha el audio, lo siento, pero lo podéis comprar en Amazon. Como dice en la pantalla. Tiene subtítulos en varios idiomas. También hay un guía de estudio que también podéis conseguir en la página web. La podéis encontrar en esta página web que sale en la pantalla. Para comprar la cuestión de Dios, explorando la cuestión de Dios, podéis ir a thegodquestion.tv. Está disponible en español, en inglés, en ruso y en noruego. Y también tiene un guía de estudio. Y también podéis descargar una. Y esperamos que esto os den recursos para traer elementos para defender vuestra fe. También hay grasping.org. Why not have a look at some of the resources there? Increasingly, ¿por qué no miráis estos recursos Grasping the Nettle, esta página web, ese programa del que hablaba Ian antes? Si queréis más información, mirad la página web. Y si queréis más información o tenéis más preguntas, podéis escribir al mail. Todas que están en la pantalla. Estas informaciones estarán en la página web del evento al final de este evento. Hay muchas semillas que están siendo plantadas para contribuir al reino de Dios en Europa. Gracias, Ian. Hay grupos de impacto que se han reunido mensualmente durante más de un año y hay nuevos grupos que se están creando cada día sobre la misión y la evangelización y los retos de los evangélicos en Europa. Si quieres saber un poco más a qué se parece un grupo de impacto, puedes unirte a nosotros durante 30 minutos. Puedes clicar en el grupo, en el botón del grupo de impacto que hay en el menú en la parte izquierda de tu pantalla. Muchas gracias, Usha. Hay una última pregunta. Hay un de Mateus, no sé qué más. ¿Cómo equilibras ser experto muy precisa en una área? Cuando eres un experto en un área más precisa, ¿cómo respondes a preguntas muy específicas de otras áreas que no conoces? Por ejemplo, biología, física, química.
Sí, sí, ya la entiendo. La pregunta. Equilibrio es un problema complejo. Yo pensaba que si tenía las respuestas a todas esas preguntas, sería cuando empezaría mi vida. Pero un amigo me ayudó a entender que resolver estos problemas ya es vivir, resolver las preguntas es ya parte del proceso de vivir. Así, yo también soy experto muy preciso en matemáticas. A veces no siempre puedo responder a las preguntas que la gente me hace de otras disciplinas de la ciencia. Pero también me he interesado en las preguntas que la gente me ha hecho, y entonces he investigado sobre estas cuestiones, y ya sé que no todo el mundo puede hacerlo, pero he podido escribir libros como matemático sobre temas que no son de mi campo. Claro, uno de los grandes peligros de ir salir fuera de tu campo profesional, de tu experiencia, de lo que eres experto. Un premio Nobel de la física fuera de su campo, el científico es tan igual de tonto que cualquier otro. Y creo que es interesante esta observación y creo que muchas veces lo que dicen los científicos no siempre son cosas de ciencia. Por ejemplo, gente como Dawkins a veces dice cosas que solo son de su creencia, no tiene ninguna base científica. Así que todos nosotros salimos de nuestro campo de lo que somos expertos. Así que, ¿qué puede protegernos? Así que, cuando tengo preguntas, voy a los historiadores de la antiguos, por ejemplo, todos somos expertos en algo, a lo mejor fútbol o en carpintero, pero el trabajo que hacemos en la apologética es lo que creemos y lo que hemos escuchado en nuestra vida. Es que el cristianismo, si el cristianismo solo es una teoría en nuestra vida y no transforma nuestra vida, la gente no se va a interesar de todos modos. Pero encontrar un equilibrio, cómo contestar estas preguntas que nos preguntan, tenemos que llevar una vida equilibrada, leer la palabra de Dios, es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Creo que estamos a punto de acabar. Quiero llamar a Lars. Ha sido una conversación muy estimulante, ¿no crees? Sí, totalmente. Así que podemos decir unas cuantas cosas. Esto ha sido como un viaje donde el título es el Evangelio, que la fe cristiana es verdadera, es defensible y vale la pena de ser proclamada. Y se trata de un viaje en el que estábamos juntos. ¿Es importante? ¿Quién le importa? ¿Hay alguna evidencias de Dios en la ciencia o en la historia? Somos todos diferentes. Es un privilegio tener al profesor Lennox aquí. Y claro, John Lennox tiene un ministerio público único. ¿Y es esto relevante para nosotros? Todos tenemos un papel diferente, un lugar distinto. Pero
toda la iglesia tiene talentos y nos, tenemos que esto nos tiene que animar. Y vemos la ventaja de un papel público, pero también tenemos un papel en nuestras conversaciones del día a día, de ser un testigo de la forma que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado. Todos somos diferentes, pero todos podemos hablar de nuestra vida, de la historia de nuestra vida, ¿no? Cuando es posible, cuando es apropiado. Y sabemos que no siempre es el caso. Tenemos que encontrar los buenos momentos, el buen momento. Y cuando hacemos esto, cuando contamos nuestra historia o compartimos nuestro testimonio, mucha gente dice así, muchas veces nos daremos cuenta que las preguntas saldrán, habrán objeciones a nuestro testimonio. Y a mí me anima mucho saber que el Dios del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, Lennox ha hablado de esto. Encontramos ejemplos como los otros se, como otros se dicen objeciones. Un pasaje que me gusta mucho es en Hechos 26. Pablo invita a presentar su defensa ante Agripa y cuenta su historia. Y cuando comparte sobre la resurrección, hay una gran objeción. Dice, estás loco. Las muchas letras te vuelven loca, loco. Y eso me parece fascinante, como Pablo responde, dice, y está preparado para responder. Esto es en los versículos 24 y 25 del capítulo 26. Así que tenemos que... se trata de esto en la Osana, dar testimonio de Jesús en diferentes lugares, con diferentes dones. Y cómo Pablo respondió, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. He hecho el trabajo de pensarlo, ¿no? Y esta es una pregunta muy importante. Hemos pasado tiempo en saber qué es lo que pensamos y por qué. Y luego continúa con la evidencia histórica. ¿Y nos importa que hay evidencia de Dios en la ciencia o en la historia? Y luego me parece fascinante que Pablo sigue repitiendo. Es como hay como una coherencia en la escritura. Hay un patrón. Y Pablo comparte algo que es atractivo en su mensaje. Uno de los que escucha dice, por poco me persuades a ser cristiano. Así es como es un buen evangelismo. Cuando pensamos en todo esto, somos todos distintos los unos de los otros, pero tenemos una tarea de evangelizar, de ser testigos de Jesucristo en toda esfera de la sociedad. Y aquí, como estamos hablando esta noche, en el reino de las ideas, ¿no? Con la apologética, hay la tradición del argumento decisivo, el puño cerrado. Estoy convencido porque sé, porque creo.
Y luego hay la tradición de la mano abierta, mano tendida. Y necesitamos las dos. Y nos necesitamos a todos para ser testigos de un evangelio dinámico. Gracias por uniros a nosotros y por favor consultar los recursos de la iniciativa de Lausana. La conversación está trayendo muy buenos recursos. Y hay muchas más que los recursos que Ian y el profesor Lennox nos han dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, Lars. Vamos a cerrar con una oración. Padre Eterno, Creador del cielo y la tierra, gracias por esta oportunidad de hablar de estas grandes preguntas. Gracias por el profesor Lennox y por el gran trabajo que ha hecho y por querer hablar de estas grandes preguntas. Y queremos orar que gente de toda tribu, nación, escuche de ti, que nos continúes ayudando a hacer que tu palabra llegue a todo el mundo. Oramos que toda persona que escucha este podcast y este video, te pedimos que nos ayudes a traer el Evangelio a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que quiero deciros gracias a todos por estar aquí esta noche. Muchas gracias al profesor Lennox y al gran equipo de gente que ha permitido que esto ocurra en online. Muchas gracias a Dios desde Oxford. Muchas gracias y buenas noches desde Siena. Por favor, clicad en el botón de los grupos de impacto que está en la parte izquierda de la pantalla. Muchas gracias a todos. Bueno, disculpas por los problemas de traducción. Esperamos que habéis podido escuchar todo y os deseamos una agradable velada. Adiós.